Faro Miacatlán. Radio Contigo. Presenta. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Hoy conmemoramos el encuentro de dos mundos. Pero en Milpalta, en algunos pueblos se festeja la llegada del agua, pues el 12 de octubre de 1934 se inauguraron los hidrantes o llaves en las esquinas. Y de esto iremos platicando durante mis intervenciones. ¡Comenzamos! Difundiendo cultura en comunidad. Radio Contigo. Un programa de radio diferente. En el que encontrarás temas de interés para iniciar la semana. Escúchanos todos los lunes a través de YouTube, Spotify y Facebook. Radio Contigo es nuestra voz. Imaginación. Un espacio para imaginar y accionar. De entre todo lo que se ha dicho sobre el navegante Cristóbal Colón, existe un relato, más leyenda que verdad, que no tiene desperdicio tener siempre en cuenta. En 1493, tras regresar de su primer viaje de lo que él siempre creyó eran las Indias y que ahora sabemos es América, nuestro continente, Cristóbal Colón fue invitado a comer con varios nobles en la ciudad española de Sevilla. Al poco tiempo de iniciada la reunión, algunos de los presentes comenzaron a restarle mérito a su logro. «Señor Colón», dijeron, «incluso si vuestra merced no hubiera encontrado las Indias, no nos habría faltado una persona que hubiese emprendido una aventura similar a la suya aquí en España, que es tierra pródiga en grandes hombres muy entendidos en cosmografía y literatura». Ante tal afirmación, Colón pidió al tabernero que les atendía que le trajese un huevo y retó al resto de los comensales a colocarlo en posición vertical sobre la mesa, sin que se cayese y sin apoyo de objeto alguno. Tras varios intentos, ellos tuvieron que darse por vencidos, pues el huevo rodaba una y otra vez. Llegado el turno de Colón, este golpeó sutilmente uno de los extremos del huevo y, al achatarlo, logró mantenerlo de pie ante el asombro de todos. Después de hecha y vista la hazaña, murmuraría Colón, cualquiera sabe cómo hacerla. Desde entonces, la expresión «como el huevo de Colón» se aplica a situaciones que parecían complejas o difíciles de realizar y que, sin embargo, resultan simples o sencillas una vez entendido su funcionamiento o se conoce la manera de hacerlas. El detalle, como siempre, es dar el primer paso. Después de hecha y vista la hazaña, cualquiera sabe cómo hacerla. Soy Gabriel Alfonso Ortega. Imaginación. Un espacio para imaginar y accionar. Contigo en la distancia. Radio Contigo al aire. Discapacidad en movimiento. Inclusión que se escucha. El 15 de octubre se celebra el Día Internacional del Bastón Blanco. El bastón blanco es el elemento más conocido y utilizado en el mundo para ciegos en sus trayectos por las calles e instalaciones públicas. Se trata de una vara ligera y alargada que identifica a las personas ciegas y les sirve de guía para sus desplazamientos de forma autónoma por la vía pública. Pero ustedes me dirán, ¿por qué Día Internacional del Bastón Blanco? Bueno, las personas con discapacidad visual han portado bastones para ayudarse y moverse entre obstáculos, pero el desarrollo urbano en el siglo XX incrementó los riesgos en las ciudades, especialmente con los automóviles que a menudo no contaban con semáforos, además de que eran escasos o nulos los pasos de peatones. Los bastones generalmente eran de colores oscuros. Servían muy bien para caminar por las aceras, pero no funcionaban como señal de advertencia para los conductores. Así fue como James Binks,
un inglés con discapacidad visual, decidió pintar su bastón de blanco en 1921, una solución que una década después ya se había extendido por muchos países. Aunque déjenme decirles que existen bastones con otros colores, pero mundialmente no se han formalizado de manera oficial. Algunos grupos tratan de usarlos para ser identificados por la sociedad. Por ejemplo, tenemos los bastones rojos combinados con blanco para identificar personas con sordoceguera y prestarles ayuda de acuerdo a sus circunstancias. Y es que estarás de acuerdo que no es igual ser invidente que no ver ni oír. En otros países están los bastones verdes, que son usados por las personas con baja visión. La función de este color es identificarlas, porque sus necesidades y circunstancias no son las mismas que las personas con ceguera total. Las personas con baja visión son las que tienen entre un tercio y un décimo de la visión normal, o un campo visual menor de 20 grados, cuando lo normal es de 180. En fin, lo cierto es que a nivel mundial, el 15 de octubre es el día del bastón blanco, instrumento y símbolo de las personas que no pueden ver y que desde hace muchos años les ha servido para ser autónomos y brindarles a estas personas seguridad. Soy Eugenia Ortega, taller psicomotricidad para personas con y sin discapacidad. Discapacidad en movimiento, inclusión que se escucha. Faro Miacatlán, fábrica de innovación y creatividad. Aprendamos nuestra lengua. Ahora vamos a aprender cómo se nombra nuestro cuerpo. Toyacao, nuestra nariz. Totecamac, nuestro labio. Totlalcoch, nuestros dientes. Totlan, nuestras muelas. Totetzo, nuestra barbilla. Toquech, nuestra garganta. Toquechcoch, nuestra nuca. No olviden practicarlos. ¡Timoitase! Aprendamos nuestra lengua. Separados por la distancia, pero siempre Radio Contigo. Bienvenidos a la sesión de repostería para la barriga. Hoy aprenderemos a hacer un pequeño, delicioso y clásico pan, el Garibaldi. Para esto les contaré un poco de su historia. Cuando pensamos en panadería dulce mexicana, entre la lista de panecitos consentidos, siempre aparece el Garibaldi, esa maravilla de mantequilla cubierta de cientos de chochitos blancos. Los Garibaldis nacieron justamente en México, en una pastelería muy reconocida, la cual fue fundada en 1884. El Garibaldi fue creado por el dueño y fundador, el señor Tencone, de origen italiano. Como muchos pasteleros franceses e italianos que se habían asentado ya hacía tiempo en México, el señor Tencone había comenzado a trasladar recetas que eran especialidades de la repostería, como los condes y las orejas, hacia las bizcocherías, de manera similar a los que había sucedido en otro tiempo con los panes de convento. Así nació el Garibaldi, con raíces mexicanas e italianas, que es un panecito cubierto con una delgada capa de mermelada de chabacano y con chochitos. Esta delicia debe su nombre al héroe italiano Giuseppe Garibaldi, padre de la Italia unificada, que anduvo haciendo proezas militares y que simpatizó con el liberalismo mexicano, del cual el señor Tencone seguramente era admirador. Y ahora sí, procedemos con los ingredientes. 165 gramos de mantequilla, 130 gramos de azúcar, 6 piezas de huevo, 6 gramos de royal, 75 mililitros de leche, 5 mililitros de vainilla, 190 gramos de harina. Para el decorado necesitaremos 150 mililitros de mermelada de chabacano, 40 mililitros de ron, 150 gramos de chochitos blancos, 75 gramos de manteca vegetal y 12 capacillos. Una charola para panquecitos. En una batidora acremamos la mantequilla con azúcar hasta blanquear. Agregamos el huevo, leche,
vainilla, harina y royal. Dejamos batir de 5 a 10 minutos. Vaciamos en los moldes ya engrasados y enharinados. Horneamos a 160 grados centígrados de 15 a 20 minutos. Deshacemos la mermelada y agregamos el ron. Remojamos el panqué y lo revolcamos con chochitos. Espero que lo disfruten y nos vemos la próxima sesión. Yo soy Mariana Naranjo y los espero en la próxima sesión de repostería para la barriga. Faro Miacatlán no es lo que ves, es lo que hacemos juntos. Como les decía, en 1934, el delegado Francisco del Olmo inauguró durante los meses de octubre y noviembre los hidrantes de las esquinas. Y en los poblados, cada año se festejaba una gran fiesta en cada llave. Se adornaban con serpentinas, ramas de cedro, se realizaba una misa, se prendían cohetes y a todos se les daba una colación. A los adultos se les compartía un rico pulque y si el mayordomo podía poner sonido, hasta baile hacían. Bueno, sigamos escuchando nuestro programa de hoy. ¿Quieres conocer el antiguo oficio de la encuadernación? ¿Quieres poner tu potencial creativo en práctica? En el taller de encuadernación de Faro Miacatlán, dirigido a personas mayores de 18 años, podrás aprender diferentes técnicas y materiales para que elabores bonitos diseños de libretas, diarios, agendas personalizadas y otros. Impartido por Sandra Argüello. Inscríbete. Empezamos el miércoles 14 de octubre de 19 a 20:30 horas. Es en línea y es gratuito. ¡Te esperamos! Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Esto es Estela Deportiva, lo mejor del paralimpismo. Amigos de Estela Deportiva, les habla Diego Rosales, con el gusto de saludarles nuevamente. En esta ocasión, conoceremos los deportes creados especialmente para personas con discapacidad. Como recordarán, en el paralimpismo hay actividades físicas inspiradas en deportes convencionales y competencias deportivas diseñadas exclusivamente para personas con una capacidad diferente. Hoy hablaremos de estas. El netball, por ejemplo, o básquetbol en silla de ruedas, tiene similitudes con el korf holandés, que se popularizó en toda Europa y luego cruzó el Atlántico hasta Sudamérica. En Argentina se le llama pelota al cesto. El juego consiste en anotar la mayor cantidad de puntos en el aro rival. Hay tiros libres de un punto, tiro de campo de dos puntos y un triple que vale tres. Los equipos se integran por 5 o 7 jugadores, y en el korf holandés solo hay un tirador oficial. Respecto al básquetbol en silla de ruedas, a la fecha se han llevado a cabo 12 campeonatos mundiales. Hay copas de oro cada 2 años y, por supuesto, competencia paralímpica. Para poder participar en justas internacionales, es imprescindible que el competidor sea discapacitado. Otro deporte paralímpico son las bochas, del italiano bocce. El juego consiste en acercar 13 bochas esféricas, semejantes a bolas de billar o balas olímpicas. Se juega con 6 bochas rojas y 6 azules, que deben acercarse a la diana, o bocha blanca. Si alguna vez has jugado rayuela, es muy parecido. Inicialmente las bochas fueron creadas para personas con parálisis cerebral, con poca movilidad en piernas o manos. Luego de que se popularizó, se integraron atletas con otros niveles de capacidad. El juego pudo disputarse uno a uno, en parejas o de 3 jugadores. El torbol o golbol es sin duda uno de los deportes paralímpicos más interesantes. Fue creado específicamente para personas invidentes o con baja visión. Se juega con 2 equipos de 3 jugadores, y todos deben colocarse, al comienzo, un antifaz totalmente oscuro, que los deja en las mismas condiciones de invisibilidad. Desde el fondo, y apoyado en la portería, el arquero lanza con todas sus fuerzas el balón, que posee en su interior cascabeles, los cuales, con el ruido que producen, alertan al equipo defensor, que debe tenderse en el piso para atajar el balón. La mayoría del juego se realiza en silencio absoluto, inclusive en las gradas de espectadores, quienes solo pueden gritar o hacer ruido ante una anotación. Se despide Diego Rosales, Estela Deportiva, lo mejor del paralimpismo. Somos cultura. Somos tradición. Somos Radio Contigo al Aire. Porque en Radio Contigo alimentamos la curiosidad, tenemos para ti Curiosi Radio. Entérate. 8 datos interesantes sobre la lectura y los libros. Número 1. Leer crea en nosotros empatía, pues cuando leemos,
podemos sentirnos en la piel de los personajes, liberando emociones de alegría, tristeza y hasta enojo. Número 2. Los primeros libros de la historia no tenían título, simplemente se nombraban con las palabras con las que comenzaban. Número 3. El libro Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll fue prohibido en China, esto debido a que contenía personajes de animales que hablaban. Número 4. Leer puede ayudarnos a reducir el estrés. También es un excelente ejercicio para nuestra memoria, ya que estimula las células neuronales. Número 5. El libro de récord Guinness fue uno de los libros más robados en las bibliotecas de Estados Unidos. Número 6. Si haces de la lectura un hábito, podrías leer hasta 1600 palabras por minuto. ¿Te imaginas? Número 7. Leer te ayuda a reducir el riesgo de padecer enfermedades como el Alzheimer. Número 8. El libro con más ventas registradas en el mundo es El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, con 150 millones de copias. Y el segundo es El Hobbit, también de Tolkien. Yo soy Vianeri y esto fue Curiosiradio. El espacio para hacer lo que quieras hacer. Radio contigo. ¿Te gusta dibujar? ¿Quieres darle rienda suelta a tu imaginación? En el taller de técnicas creativas de dibujo de Faro Miacatlán, dirigido a niños de 8 a 13 años, harás muchos ejercicios que, además de ser divertidos, despertarán tu creatividad. ¡Inscríbete! Comenzamos el sábado 17 de octubre de 13 a 14:30 horas. Es en línea y totalmente gratuito. ¡Te esperamos! Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Muchos abuelos me han contado anécdotas extraordinarias que se vivían alrededor del agua. Historias de amor, pleitos, las filas que se hacían en cada esquina, etc. Es por eso la importancia de mantener estas tradiciones. Milpalta es uno de los territorios que aporta gran cantidad de agua a la Ciudad de México, la cual es captada por su bosque. Por eso la importancia de preservarlo. Los invito a generar conciencia y enseñar a nuestros peques a valorar este recurso y no desperdiciarla. Ahora vamos con la sección para ellos. Chilpayates. Voces pequeñas, pensamientos grandes. Oigan, seguramente en la escuela hablaron del 12 de octubre, fecha en la que se recuerda el encuentro de dos mundos. Pero para contarles un poco lo que pasó ese 12 de octubre de 1492, ahí les va una canción que inventaron hace muchos años un grupo de chilpayates como ustedes y que yo les voy a cantar para que se la aprendan y canten conmigo. Ahí les va la canción. Cristóbal Colón, un gran genovés, del puerto de Palos un día zarpó. Hacia la India se dirigía, en la Santa María, la niña y la pinta. Grande sorpresa lo que encontró, a un nuevo continente él llegó. Así es, chilpayates, don Cristóbal Colón, que va llegando a nuestro continente americano. Aunque él nunca lo supo, y murió creyendo que había encontrado otra ruta para llegar a algún lugar de Asia. De primer momento, creyó siempre que había llegado a la India. ¡Ah, qué don Cristóbal! Pero lo cierto fue que ahí inició el gran encuentro de dos mundos, el europeo y el americano. Cada uno aportó mucho para que la humanidad siguiera desarrollándose. ¿Y qué pasó, chilpayates? ¿Ya se aprendieron la canción? Acuérdense que pueden repetir la grabación las veces que quieran para que se la aprendan. ¡Está fácil! Y no olviden grabarse y mandar sus audios con su nombre y el lugar donde nos escuchan a la dirección radiocontigoalaire@gmail.com para que puedan escucharse en el siguiente programa y yo les mande muchos saludos. Yo soy Sirtaep y esto fue
chilpayates. Voces pequeñas, pensamientos grandes. ¡Adiós! Chilpayates. Voces pequeñas, pensamientos grandes. Contigo en la distancia. Radio Contigo al Aire. Déjame que te cuente una historia. Hola, hoy les traigo el cuento de la caracolita y el grillo, de la escritora y periodista Carmen Báez. Y dice así: era una caracolita de color de rosa. Una mañana dijo a su madre: mamá, yo quiero casarme. Bueno, dijo la caracola, ven para que te ponga bonita. Y la llevó a un charco para lavarle la cara. Le pintó los labios de color de sangre, le puso un traje nuevo y un moñito azul sobre la cabeza y le dijo: ahora ve a la calle para que busques un novio. Como te verán bonita, todos van a querer casarse contigo. Pero tú escoges. Madre, ¿a cuál debo escoger? Al que sea mejor marido. ¿Y cuál será el mejor marido? ¿El más trabajador? Después, la madre explicó a su niña que toda caracolita debe buscarse un compañero que sea muy trabajador para que le construya una casa bonita y la lleve cargando sobre sus espaldas. La caracolita salió a la calle cantando y abriendo muy bien los ojos. A la orilla del camino estaba un topo gris, callado, cavando su casa entre los surcos del sembrado. Buenos días, señor topo. Buenos días, caracolita. ¿Qué está usted haciendo? Trabajando, niña, trabajando. La caracolita, la pobre, vio el pelo gris y los ojos opacos de su amigo topo. Olía a sudor y a mugre, pero era muy trabajador y sabría construir su casa. Pero ella tuvo miedo de pasar las noches a su lado. Y corrió y corrió y corrió hasta que se encontró con un caracol que caminaba despacito, arrastrando su casa de cristal sobre la espalda. Buenos días, señor caracol. Buenos días, caracolita. ¿Qué está usted haciendo? Trabajando. La caracolita tuvo miedo otra vez, miedo de pasar los días al lado de aquel caracol trabajador, pero huraño. ¡Ay, qué fea es la gente que trabaja!, pensó. Creo que no me casaré nunca. Déjame que te cuente una historia. Bueno, ha llegado la hora de despedirnos. Espero que les haya gustado nuestro programa y sus diferentes cápsulas que todo nuestro equipo realiza con muchísimo gusto para ustedes. ¡Hasta la próxima! Participaron en este programa los facilitadores: Flor Chavira, de Niños Reporteros; Regina Rodríguez, de Radio Aventureros; Eugenio Ortega, de Psicomotricidad para Discapacidad; Gabriel Alfonso Ortega, de Teatro de Papel. Voces invitadas: Juana Reyes, Jesús Linares, Dianeri Argumedo, Andrew Rojas, Mariana Naranjo, Diego Rosales. Idea original y producción: Regina Rodríguez. Realización: Flor Chavira. Musicalización: Flor Chavira y Regina Rodríguez. Edición de video: César Ramírez. Faro Miacatlán. Radio Contigo. Gracias por acompañarnos.